Diversas organizaciones sociales expresaron que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, debe tener una ley regulatoria para su funcionamiento, pues de acuerdo a ellas actualmente no está claro. Esto con el fin de evitar anomalías como las que ocurrieron en torno al allanamiento del Ministerio de Salud por parte de la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público ha declarado que el representante de las CICIES, Ronald Ollaeta, fue quien presentó informes que documentan una serie de irregularidades en las compras que el gobierno hizo durante la crisis de COVID-19. No obstante, el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien está ligado a un posible caso, dijo que el aviso fue emitido por uno de sus auditores de forma personal y apresurada. Esto ocurre porque nosotros como población no sabemos. Tenemos dos posturas, postura del ministro de Salud, postura del fiscal. El ministro de Salud dice, no, esto, como quizás restándole un poco de importancia al aviso de CICIES, lo hizo un miembro de CICIES, no lo hizo la CICIES como institución. Ya el fiscal dijo, lo hizo Ochaeta en nombre de la CICIES de manera institucional, y así se inició el ejercicio de la acción penal como la noticia crímenes o el aviso que se le da a la fiscalía, pero nosotros como población nos quedamos en la disyuntiva de saber qué ocurre, quién nos dice la verdad. Y no tenemos esa verdad porque no hay un ente obligado que nos dé esa información veraz. No tenemos ese ente que nos diga, ocurrió de esta manera u ocurrió de esta otra manera. Y esa es la limitante y es el problema que tenemos de tener una CICIES tan débil. Por ello, han presentado un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que la CICIES pueda actuar con autonomía e independencia a entidades estatales y a la Fiscalía. Que actualmente CICIES es simplemente un organismo que está ahí y que depende de la buena voluntad de los entes del Estado. Depende de que un ente del Estado le diga, está bien, investígueme. Pero investígueme como yo le diga que me investigue. No quiero que vea todos los documentos, le voy a dar documento 1, 2 y 3 exclusivamente, todos los demás no me los ve. Y en este momento CICIES no tiene facultad de decirle, quiero todos los demás documentos para investigar. Transparentar el uso de fondos públicos que utiliza. Hablamos mucho de que necesitamos un ente controlador externo para ver posibles actos de corrupción, pero tenemos que empezar porque ese ente controlador externo también nos diga cómo ocupa el dinero público, porque al final siempre es dinero del Estado. Y conocer el papel que llevaría si una investigación es llevada a un juzgado. Ya hay mecanismos en los cuales se puede participar dentro del proceso como una querella, pero darle esa fuerza legal a CICIES y otros mecanismos extras dentro de la ley, siempre cumpliendo con el marco regulatorio constitucional, para una participación dentro de un proceso penal. Porque esperamos de que no se quede nada más en una investigación y nada más en este caso. Como lo dije anteriormente, esperamos que sea de todos los entes del Estado y si se llega a ver una corrupción en cualquier entidad pública, que se judicialice ese posible acto de corrupción y que dentro de ese posible acto de corrupción, CICIES pueda tener un papel activo dentro del proceso penal. De acuerdo a ellos, el anteproyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea. Nos muestren realmente. Este es un informe para laprensagráfica.com. Con el combate a la corrupción, que creo que es una muestra, es fortalecer las instituciones que pueden combatirla. Gracias.